Buenas noches, señoras y señores. Tengan todos ustedes. Esta es otro capítulo más de Boca del Tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema que interesa y que toca muy de cerca a mucha gente en Paraguay. Y vamos a tratar de hacer un análisis objetivo y exhaustivo de este problema que, como decía, aqueja a muchísima gente. El poema que ustedes vieron allí es de Ortiz Guerrero. Mañana se cumplen 126 años del nacimiento de este bate guaireño, probablemente una de las notas más altas de la poesía paraguaya. Y en ese poema, precisamente, la amarga plegaria Unos labios en flor volcó todo su talento y todo su dolor por la enfermedad que padecía. Un referente de la poesía paraguaya que mañana está de aniversario en su fecha de nacimiento. Quiero saludar a mi co-conductor, el doctor Enrique Sánchez. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Un placer, Andrés, un placer estar de vuelta con toda la teleaudiencia en un programa más. Y bueno, tocar un tema fundamental, Andrés, que muchas veces por la pandemia solamente se centra en eso el comentario y hay cuestiones que realmente merecen ser escuchadas y ser tratadas. Sí, señor, y saludo cordial también a nuestro violinista muy talentoso, Renat Rexiegel, que nos acompaña todos los miércoles, que es un virtuoso del violín y a quien estamos muy agradecidos por darnos su talento cada noche. Gracias, Renan. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Placer, buenas noches a nuestros televidentes. Es un placer estar acá una vez más con tantas músicas lindas para traerles a nuestra teleaudiencia. Sí, señor. Hoy vamos a deleitarle a la gente y para terminar vamos a tener un broche de oro, un tema de Manuel Ortiz Guerrero, honrando su fecha de nacimiento también, una de sus tantas obras llevada a la guarania, de la cual es uno de los creadores también. Bueno, queremos presentar este programa. Vamos a entrar en tema. Para eso le pido al señor director el siguiente BTR. El cáncer en el Paraguay. Las estadísticas son categóricas. En Paraguay mueren alrededor de 30.000 personas por año. El 15% de todas esas defunciones son a causa de tumores malignos y otro 2% a causa de cáncer hematológico. Más de 4.000 personas pierden la vida en nuestro país anualmente a causa de diversos tipos de cáncer. ¿Cuál es la realidad y la esperanza de quienes lo padecen? ¿La estructura sanitaria tiene respuestas? ¿Los médicos están lo suficientemente preparados? ¿Tienen protección jurídica? ¿El Estado invierte lo suficiente? Hoy, en Bocas del Tiempo, trataremos de responder estas interrogantes hablando directamente con un representante de cada sector involucrado: los enfermos y sus familiares, los médicos oncólogos y el gobierno. En el análisis de la situación del cáncer en Paraguay, tendremos la voz de los que lo padecen, en la persona de Juana Moreno, secretaria de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares. Compartiremos la visión de los médicos oncólogos en la ponencia del doctor Miguel Agüero, presidente de la Sociedad Paraguaya de Oncología, y buscaremos conocer la labor del gobierno en esta lucha a través del viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, el doctor Julio Rolón. Muy bien, esa es la presentación, ese es el tema que proponemos hoy y para ello ya está con nosotros la secretaria de la Asociación de Enfermos de Cáncer y Familiares, la señora Juana Moreno. Señora Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable por estar acá, por venir. Muy buenas noches a ustedes, también a las de la audiencia y aquí estamos. Bienvenida, doña Juana. Bueno, señora Juana, queremos poner un poquito en contexto antes de entrar a conversar con usted y conocer la realidad de los que padecen cáncer en Paraguay, unas estadísticas que pintan de cuerpo entero lo que es esta enfermedad, lo fuerte que es en Paraguay, lo importante que es en Paraguay el tema cáncer, y los números a veces hablan por sí solos. Por eso queremos compartir con los televidentes las siguientes estadísticas proveídas por el mismo ministerio. Ahí están. Las principales causas de defunciones, las enfermedades del sistema circulatorio son las que más defunciones, de 76.000 fallecidos entre el 2018 y el 2020, 76.214 personas fallecieron, esto es hasta el 10 de julio. Enfermedad del sistema circulatorio es la que más vida se cobra y en segundo lugar ya viene los tumores, los cánceres de tumores.
enfermedades cerebrovasculares en tercer lugar y las enfermedades del sistema respiratorio en cuarto lugar. Entonces, dicho esto, estamos hablando hoy de un tema que lleva a la muerte, es la segunda causa de muerte más importante en Paraguay. Y esta es la estadística con respecto a los tipos de tumores y la importancia en cantidad de cada uno de ellos, al menos los más comunes, los que padece la gente y que finalmente termina con defunciones. Esta estadística es de 2019-2020. Veamos ahora el siguiente cuadro, que tiene que ver con las defunciones en el mismo periodo 2019-2020 a causa de tumores malignos, divididas por sexo. Hay más varones fallecidos en ese periodo, 2.997 contra 2.577 de género femenino. Estas son las consultas que se hicieron en Paraguay el año pasado, en total 103.000 consultas en el INCAM, 205 casos de cáncer de mama, 220 de cuello uterino, 50 de cáncer de colon y 77 de próstata. Esos son los casos más comunes en cuanto a las consultas. No se ve bien la letrita, está muy en blanco, pero este es el diagnóstico de tumores malignos. Estos son diagnósticos detectados en el INCAN en esas mismas enfermedades, ¿verdad? Esto es 2011-2019, estamos hablando casi de una década de labor del INCAN diagnosticando estas enfermedades a los paraguayos. Cuello uterino, 4.537, el cáncer de mamas, 3.358, el cáncer de colon en tercer lugar, 794, y el cáncer de próstata, 669 casos detectados entre el 2011 y el 2019. Muy bien, esas son algunas de las estadísticas que tenemos en cuanto a cáncer, una enfermedad que lleva a muchos paraguayos a la muerte y que ustedes nos dirán lo que padecen, señora, si el Estado tiene las respuestas adecuadas, si un enfermo y sus familiares, cómo van enfrentándose a este problema, que no solamente es del enfermo, es de toda la familia, porque verdaderamente sacude a toda una familia en el ámbito económico, en los afectos, en el ámbito familiar, el enfrentar una lucha como esta, señora. Así mismo, ¿verdad? Una vez que una persona es diagnosticada con cáncer, ¿verdad? Eso afecta a todo el entorno familiar. Y la verdad es de que lastimosamente muchas veces no hay respuestas rápidas para las situaciones. Y eso hace que la salud del paciente vaya deteriorándose. Y en el caso específico del INCAM, nosotros tenemos ahí el problema de que hay ciertos medicamentos con el que no contamos debido a que esos medicamentos no están dentro del listado básico. Debido a eso, nosotros hemos recurrido a recursos de amparo y lastimosamente toda esa situación hace que el proceso sea bastante largo y lastimosamente este año varios de los compañeros fallecieron antes de poder recibir su medicación. Esa es la realidad. A eso debemos sumar de que también muchas veces no se cuenta con todos los elementos necesarios para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento. Los médicos necesitan de herramientas que son los estudios, especialmente de imágenes. Y lastimosamente también en el Instituto del Cáncer no contamos todavía con un resonador y tampoco existe un convenio hecho por el ministerio de tal forma a que las personas puedan acceder a eso. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que no se puede pagar una resonancia magnética? Va dejando. Entonces, ¿qué pasa? El médico no puede en ese caso tampoco llevar adelante el proceso de tratamiento porque necesita de esas herramientas. Estimada Juana, esta terrible enfermedad, como decía Andrés, que afecta y fractura a la familia paraguaya, no solamente por una cuestión del dolor que ocasiona, de los gastos que conlleva y de las necesidades en las cuales la gente padece. En la Asociación de Pacientes Enfermos de Cáncer y Familiares
Me imagino que la mayoría de los que nutren esa asociación, los pacientes, no tienen seguridad privada. Estamos hablando de gente que está vinculado seguramente al IPS y en la seguridad pública su confianza. La pregunta es, estimada Juana, esta lista de base, hay una lista de base obligatoria en las que evidentemente se establecen algunos medicamentos, que para que la audiencia sepa, el medicamento que usted me había dicho, ¿me recuerda el nombre, estimada? Pertuzumab. ¿Cómo? Pertuzumab. Fercuzumab. Pertuzumab. Pertuzumab, imagínense. Cuesta aproximadamente 28 millones de guaraníes, Andrés. Sí. Y ese medicamento... Cada ampolla. Esa ampolla dura 21 días. Exacto. Si son personas medianamente delgadas, con nosotros se usarían 2 o 3. Imagínense lo que eso significa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué respuesta tenemos ante esta cuestión? Entendiendo que, hablando de usted, que se quiere requerir los respiradores, en este tiempo de pandemia todavía seguramente es mucho más complicado. Sí. El Ministerio cuenta con un listado básico de 42 productos oncológicos. Pero muchos de esos, ¿verdad?, están desfasados ya. Resulta que ese listado ya tiene un tiempo aproximadamente de 10 años, ¿verdad? No se ha hecho ninguna renovación y la ciencia va avanzando y aparecen nuevos productos que son de mejor, tienen mayor expectativa, ¿verdad?, para poder utilizarse en los diferentes tipos de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? El médico, ¿verdad?, por tratar de mejorar la salud del paciente, receta ese medicamento y nos encontramos que ese medicamento no está dentro del listado básico. Entonces tenemos que recurrir a la vía del amparo, como les había comentado, ¿verdad? Hoy día, gracias al esfuerzo tanto de los profesionales del INCAM como también de la asociación, se ha logrado la inclusión de 5 nuevos medicamentos, que son el pertuzumab, el pembrolizumab, la dacarbazina, la ensalutamida y el fulvestram. Pero lastimosamente, de esos 5 nuevos medicamentos, mañana vamos a recibir solo el pertuzumab, porque es el que completó el proceso. Cuando dice recibir, discúlpame, Juana, que te interrumpa y que te tutee, cuando dice recibir, Andrés, ¿se refiere a recibir una dosis para un paciente? No, en este caso del pertuzumab no. En el caso de pertuzumab ya entró dentro del listado y por lo tanto se va a recibir una cantidad, ¿verdad?, que importante. Ya va a ser en forma, de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? ¿Por qué motivo dijo, señora, que uno solo de ellos va a llegar? Ese es el caso del afatinib, ¿verdad? Que hoy se entregó y es solamente para un paciente. Para un paciente. Sí, es otro medicamento que también estaba con vía de amparo. Dijo usted que es uno de los 4 que se incluyeron, pero... Uno de los 5. De los 5. De los 5 que se incluyó. ¿Y por qué motivo solo ese llegó? Y va a llegar solamente eso porque los otros hubieron ciertos inconvenientes en el proceso de licitación, ¿verdad? Ya algunos tienen problemas de... La misma empresa que proveen dichos medicamentos no cumplieron todos los requisitos. Entonces eso va retardándose. Van a salir esos 4 medicamentos. Es decir, Dinavisa no le dio el registro. No es problema de certificación. No. De hecho que todas estas empresas que se presentan a la licitación tienen que contar con la certificación. Pero hubo un problema con una hubieron de ellas hubieron distintos que trajeron tipos. Algunos oncológicos biosimilares. Sí, pero ese es otro caso. ¿Verdad? Ese es otro caso que no involucra a este proceso. Entiendo. ¿Verdad? Con estos medicamentos ocurrieron diversas situaciones que se están tratando, ¿verdad?, de solucionar, pero eso lleva su tiempo. ¿Verdad? Claro. Y justamente eso es lo que nosotros siempre le reclamamos a las autoridades del ministerio, el tiempo. Porque imagínense, hay una compañera, Lidia Brizuela, que necesita un medicamento que tampoco está dentro del listado básico. ¿Ya hizo el amparo? Ella hizo su amparo, ella tiene sentencia desde el mes de marzo. Okay. Y es la fecha en que a ella no se le provee este medicamento. ¿Cuánta gente hay en la asociación, señora? Nosotros estamos aproximadamente 600 asociados, de los cuales 495 son pacientes y tenemos 105 familiares. Familiares. ¿Verdad? Y de estos 405, ¿cuántos están así en esta situación de espera de medicamentos? Y de los 495, nosotros tenemos ya
Hicimos aproximadamente 70 recursos de amparo. Juana, ¿y cuántas personas? Desde el mes de octubre a la fecha. ¿Y cuántas personas, Juana? Esto ya es una pregunta dura. ¿Cuántas personas fallecieron esperando su medicamento? Y aproximadamente 12 personas es lo que nosotros conocemos. ¿En esta cuarentena? En esta cuarentena. Estamos hablando exclusivamente de marzo a la fecha. Qué bárbaro. ¿Verdad? Uh-huh. Son personas que estaban esperando y lastimosamente, ¿verdad?, no les llegó el medicamento. A algunos les llegó en la semana en que fallecieron. Qué bárbaro. ¿Qué entonces? Es una situación bastante, es terrible la situación terrible por la que nosotros tenemos que estar enfrentando diariamente. Sí. Y el hace poco hablando con un médico del IPS justamente planteaba esa situación de la burocracia en las licitaciones y que no debería ser lo mismo una compra del Estado para cualquier otro producto que para los medicamentos, sobre todo los oncológicos, porque justamente necesitan cierta especificidad y cierta urgencia que muchas veces la burocracia hace que se retrase y eso termina costándole vida a algún paraguayo. Sí, justamente ese tema también ya habíamos tratado con el señor ministro y su equipo. Se necesita hacer una reforma en la ley 2051, uh-huh, ya que la ley de contrataciones públicas es la que rige todo este proceso licitatorio. Claro. Y lastimosamente esta ley muchas veces, ¿verdad?, no va en beneficio del paciente. Y los procesos son demasiado largos. Y acá lo que tenemos que acortar son esos procesos. Existe buena predisposición tanto del señor ministro como del viceministro y de todo el equipo, ¿verdad? Porque nosotros que estamos, vamos a decir, trabajando muy de cerca en toda esta situación, nos damos cuenta de eso. Pero muchas veces también ellos se encuentran en un callejón sin salida debido justamente a esta ley y a todo lo que esta ley implica. Estimada Juana, más allá de la ley y todas las cuestiones que lo venís denunciando de forma muy clara para todos los televidentes, en este tiempo de pandemia, ¿se intensificó la situación, digamos, complicada de los pacientes, las camas, los instrumentales médicos, los medicamentos? ¿Complicó el tema de la pandemia un poquitito la situación ya bastante complicada de los pacientes? Sí, bastante, porque nosotros, debido al protocolo sanitario, ¿verdad?, las consultas, por ejemplo, para los pacientes estuvieron reducidas. Nunca dejó la parte de urgencia del INCAN de atender a sus pacientes, eso hay que reconocerlo, pero las consultas de controles estuvieron suspendidas, ¿verdad? Qué teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que somos también un grupo muy vulnerable. Exacto. Pero eso también hizo de que muchas personas tardaran mucho en volver junto a su médico, algunos con sus resultados de ciertos análisis, y ustedes saben de que los análisis generalmente no tienen mucho tiempo de duración porque la fisiología del cuerpo humano va variando, ¿verdad? Claro. Lo que yo puedo tener en esta semana, eso puede variar para dentro de 15 días y la enfermedad va avanzando. Claro. ¿Verdad? En cuanto a los medicamentos, también hemos tenido, ¿verdad?, estas situaciones de que por esta pandemia, ¿verdad?, los procesos parece ser que se hicieron mucho más largos y hay que tener en cuenta también todo lo que ocurrió dentro del ministerio. Uh-huh. Eso hace también de que ahora se extremen los cuidados. Claro. Y que los funcionarios tengan mayor sigilo también para poder quitar una resolución o algo, ¿verdad? Claro. Entonces todo se va alargando y lastimosamente eso va contra el paciente. Y como le digo, hay muchas personas que están esperando su medicamento para poder iniciar sus tratamientos y otros para continuar. El tratamiento no se puede cortar, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Un día, dos días de que esa persona esté sin su medicación, eso hace que su situación vaya empeorando. Claro. Imagínate, claro, las cirugías, Andrés, en pandemia. Cirugías en el INCAN se han hecho, ¿verdad? Tengo entendido que la gran mayoría de las cirugías se hicieron, ¿verdad? Solamente algunos casos muy especiales, porque ustedes recordarán que también nosotros tuvimos un caso positivo allí, sí, ¿verdad?
Y bueno, entonces hubieron ciertas situaciones, ¿verdad?, que hicieron de que toda esta situación, tenemos que entender que estamos viviendo un año bastante atípico, ¿verdad? Pero en el INCAN, por lo menos los profesionales y toda la gente allí involucrada tratan de poner lo mejor de sí, ¿verdad?, para seguir adelante. Claro, bueno, señora, vamos a hablar también en este mismo programa con gente que está en el INCAM, con el viceministro de Salud, con médicos oncólogos, para que nos den también su perspectiva del problema. Así que le agradecemos mucho y si tiene algo más que agregar, con mucho gusto la escuchamos. Les agradezco, ¿verdad?, en nombre de la asociación, el espacio que nos han brindado y una vez más, ¿verdad?, exhortar a nuestras autoridades de que necesitamos una reforma en salud pública que abarque distintos aspectos, de tal manera a que nosotros, los pacientes, ¿verdad?, podamos tener la seguridad de que vamos a recibir el tratamiento en tiempo y forma, ¿verdad? No podemos escatimar esfuerzo, es responsabilidad del Estado la salud del pueblo. Muchísimas gracias, Juana. Quiero que sepa que este espacio, tanto de Andrés y mío, está abierto a la asociación de ustedes para lo que ustedes digan y cuando ustedes quieran será ese nuestro humilde aporte. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señora, por favor. Antes de ir a la pausa, vamos a escuchar a Renan con Josefina, un tema de Mauricio Cardoso Ocampo. Y a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de este problema con autoridades nacionales y médicos especialistas en la materia. Josefina de Mauricio Cardoso Ocampo, letra de Gallardo y de Goiburú. Una linda noche para escuchar música paraguaya. Bien, estamos ahora con personas que nos van a hablar de otro aspecto, pero del mismo tema. Estamos hablando del cáncer en Paraguay. En el primer bloque estuvo la señora Juana Moreno. Ella es secretaria de la Asociación Paraguaya de Enfermos de Cáncer y Familiares. Una asociación que trabaja y mucho por la gente que padece este problema. Y ahora vamos a tener a dos profesionales de la salud, uno de ellos en representación de la Sociedad Paraguaya de Oncología, el doctor Miguel Agüero, a quien saludo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Y para darnos la visión del gobierno, para interrogar sobre qué es lo que está haciendo el gobierno, cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones que el gobierno pueda darle a esta gente que padece cáncer, el doctor Julio Rolón Vicioso. Él es viceministro de Vigilancia y Rectoría de Salud, o Rectoría y Vigilancia de la Salud. Es el título de ese viceministerio que está a cargo del doctor Julio Rolón. Gracias, doctor, por estar también con nosotros. Buenas noches, gracias, André, por la invitación. Enrique, un saludo a la audiencia también. No te vamos a preguntar si Mazzoleni se va o no se va. Hoy vamos a hablar exclusivamente del problema cáncer. Mañana también. Pero no se va. No, ya dijo el presidente que no. Mañana estamos llamando a la lupa para otras cosas. Hoy vamos a hablar de este tema que tiene muy mal a muchas familias paraguayas. Ustedes estaban escuchando todo lo que la señora Juana Moreno contaba, sobre todo la escasez de esos medicamentos. Y empiezo con el doctor Agüero, que además de ser presidente de la Asociación o la Sociedad Paraguaya de Oncología, también es médico del INCAM, doctor. Así mismo. O sea, usted está en el frente de batalla, digamos, está ahí con la gente que, sí, que padece esto todos los días, incluso las carencias que, me imagino, se originan en lo presupuestario primero y en lo organizacional después. Así mismo. En realidad, esto no es un problema nuevo para nosotros, los oncólogos del INCAM, lo que sería la falta de medicamentos, de drogas oncológicas. Esto es un problema ya que tiene varios años. Para ser específico, en el 2010 fue creado el Banco de Drogas del Instituto Nacional del Cáncer, algo que celebramos, nos puso muy contentos,
pero sí hay algo que siempre estuvimos haciendo también fue la necesidad de ir actualizando este cuadro básico. Este cuadro básico, por decirlo así, ya está obsoleto, necesita ser actualizado. Hoy también me entero que se incluyeron 9 drogas más, lo cual nos pone muy contentos por nuestros pacientes. Y también a través de los años fueron incluidos otras drogas. Esto significa, doctor, y disculpe que lo interrumpa, que estos amparos que hacen los enfermos porque no está en el registro de drogas que tiene que proveer el Estado, ¿ya no va a ser necesario en los casos de estas 9 drogas que se suman o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, son drogas que consideramos que son medicamentos esenciales que necesitan los pacientes oncológicos, porque hay que diferenciar bien lo que es un medicamento esencial y un medicamento que tal vez el ministerio debería incluir también, pero dentro de una lista secundaria. Porque son medicamentos que no utilizarían todos los pacientes. Se tendría que ver determinadas condiciones moleculares del tumor, el estadio del paciente, entonces no son todos los pacientes. Amén que las indicaciones son hechas en base a protocolos de los cuales tenemos como guías a la NCCN, la Sociedad Europea de Oncología, ASCO, que es de Estados Unidos. Entonces, eso nosotros en el trabajo que se estuvo realizando el año pasado con los protocolos de cáncer de mama y de cuello uterino, que son los más frecuentes, nosotros hemos adaptado esos protocolos internacionales a nuestra realidad, vale decir, a medicamentos que están registrados dentro del Paraguay. Exacto. Quiero hacerte una pregunta, Andrés, a nuestro querido viceministro, Julio Rolón, bienvenido. Gracias, Miguel. Julio, vos sabes algo de esto. Tengo entendido que fuiste director del Instituto Nacional de Cáncer antes del cargo que actualmente estás. Te interrumpo y te digo algo, sí. Enrique. Cuando preparamos este programa, hablamos con algunos médicos, sí, referentes en la materia, sí, y todos me hablaban muy bien de la labor del doctor Rolón. Es más, los médicos me dijeron, el que te va a dar la voz del historial de lo que se viene luchando contra el cáncer, porque él fue uno de los puntales de esa lucha, es el doctor Rolón Vicioso. Por eso él está acá, justamente porque hizo ese trabajo que mucha gente anteriormente no lo hizo y que nos costó muchos años de retraso en este tema. Y me hablaba muy bien del trabajo del doctor Rolón. O sea, que una vez que deje la rectoría de vigilancia sanitaria, doctor, te vamos a necesitar de vuelta en ese lugar. No. Doctor, te quería preguntar... Gracias por los conceptos. No, te quería preguntar lo siguiente, Julio. Disculpame que te tutee. No, por favor. Hay una lista básica obligatoria, que es el pedido, el lamento de toda esta gente realmente que está pasando un viacrucis terrible todos los días en nuestro país hace muchísimos años. Dijimos con Andrés, esto fractura a la familia en el término personal, en los dolores, en los afectos y en la plata, en el dinero. Ese listado básico obligatorio, ¿cuál es la razón por la cual el Estado establece ciertas drogas y las que son más necesarias probablemente no estén? Sé que tendrá que ver una cuestión del costo, sabemos que no son baratas estas drogas, pero ¿qué hace hoy el Estado y sobre todo el Instituto de Previsión Social, digo yo para darle un orden, ¿cómo se soluciona esto, doctor? Porque esta es una prioridad, Julio. Absoluta, es una prioridad absoluta. Yo voy a hablar desde el 2015 en adelante, año en el que asumí la dirección, en medio de un conflicto, se acordará muy bien Miguel, que el ministro Antonio Barrios, a quien envió un saludo, me pide ir a intervenir en ese lugar. Y ni bien llego, lo primero que observo es que es un lugar, para mí por lo menos, que me perdonen los colegas y los pacientes, tétrico, algo fúnebre, oscuro. Y empiezo a trabajar desde la imagen corporativa, incorporando el INCAN como acrónimo, porque era INC, y entonces hicimos un cambio del logo, hicimos un cambio del nombre. Y a la par empezar a trabajar con todos los colegas un poco para refundar ese lugar desde el punto de vista estadístico, porque cuando yo llegué me dijeron, no, en ese lugar los colegas no trabajaban. En realidad lo que nos pasaba era que no se comunicaba el enorme esfuerzo y el trabajo que hacían ellos. Y cuando empezamos a revisar las estadísticas, dije, pero por favor, acá está el mundo del cáncer en el Paraguay. Claro. Ellos veían casi el 90% de todos los pacientes con cáncer y el resto seguramente entre el IPS y el privado, pero terminaban viendo todos los pacientes, porque por cuestiones económicas llegaba un momento en donde ya no podían sostener, y yo siempre definía 3 niveles de pacientes. Los extremadamente pobres, cuya primera opción era el INCAM,
los de un nivel medio que empezaban en un sector privado con precios más o menos accesibles, pero terminaban en el INCAN, y aquellos que tenían muchos bienes pero no tenían liquidez y venían y te pedían durante un tiempo el soporte terapéutico y después cuando podían te devolvían, porque algunos te devolvían y otros dejaban de venir o de alguna forma te retribuían el esfuerzo que el Estado hizo por ellos, ¿verdad? Entonces ese era mi mundo. Y ahí realmente dije, bueno, esto, por una experiencia personal también, que mi esposa en el 2010 tuvo un cáncer de mama, me acuerdo perfectamente, me dice todos los muchachos por teléfono, no, no te vayas ahí, no te vayas ahí, un desastre, los perros ahí. Y mi esposa, ahí te tenés que ir. Claro. Y ahí empezó mi vida y mi compromiso con el cáncer y empezamos a ver que ellos no tenían el apoyo a nivel central. Y ahí tengo que reconocer algo, no me pusieron límites en nada. Tanto es así que el ministro Antonio Barros, cuando empezábamos, me decía, che, esto no es un parral de uva donde vos venís y quitás la plata así porque... Y vuelve a crecer. Claro, los costos son muy elevados. Y empezamos con un presupuesto de 1.4 millones de dólares en inversión en medicamentos y en 3 años o 4 años pasamos a invertir casi 20 millones de dólares, incorporando algo así como 8 nuevos medicamentos. Luego asume Mazzoleni y seguimos en la misma ruta. Incorporamos casi 200 recursos humanos. También habíamos nosotros iniciado los procesos de tercerización, pues eso era raro. Cuando se descomponía el acelerador, quedaban todos anclados en nada. Entonces incorporamos la tercerización y así muchas cosas. Y ahora, con la administración de Julio, nuevamente decidimos meter otros 9 medicamentos, lo que significa una inversión de casi 14 millones de dólares que hoy analizamos y hoy vimos la planilla. 92 mil millones de guaraníes en inversión en medicamentos. ¿Y eso significa qué? Significa que nosotros venimos trabajando con los colegas del INCAM, quienes nos dicen, estos son los medicamentos que en primera línea deberían entrar, y a partir de que consolidemos esa lista, ir agregando otros. Porque eso va a poder explicar mejor el colega, en el sentido de que nosotros no podemos decir, vamos a comprar esto y compramos, necesitamos el aval de ellos, la justificación, las estadísticas. Y estos medicamentos que van a entrar ahora representan el estudio de las demandas y los amparos que nos obligaron a comprar y que obligan nomás a comprar. Entonces, si vos decís, bueno, ya que se está comprando, vemos un patrón de compra, ¿por qué no hacemos nomás ya economía de escala y compramos esto? Porque todos los años estamos comprando X cantidad, este. ¿Y alcanza la plata? Dios proveerá. Lo que pasa, doctor, es que cuando uno se interioriza un poco de este tema, hay una ley de Fonares, que es un fondo creado para, supuestamente para esta lucha específicamente, que nunca se llevó adelante. Itaipú y Acireta interpusieron sendas acciones de constitucionalidad y se trabó ahí. Era un hermoso proyecto que le iba a dar solución a muchos problemas económicos, sobre todo del Estado, para poder comprar los medicamentos y abastecer las necesidades, pero no se llevó adelante. ¿Por qué se quedó en la nada ese proyecto de ley? ¿Por qué no se modifica? Y si es una cantidad muy onerosa para Itaipú y Yaciretá, en todo caso, bajar la cantidad, doctor, de manera que es mejor algo que nada. Es decir, hoy esa ley, que es muy linda en los papeles, no se puede llevar adelante, no le ayuda a nadie. Seguimos con las mismas carencias, pudiendo conversar, y si Itaipú y Yaciretá interpusieron acciones de inconstitucionalidad diciendo no podemos llegar a esto, bueno, que bajen el monto, aunque sea la mitad, algo es mucho mejor que nada en este caso, doctor. De hecho, hay un marco jurídico que es la ley 6266, que se promulgó hace casi ya más de un año, que es la ley de atención integral al paciente con cáncer. Así mismo. Y que lo que hace es aglutinar un poco las fuentes de financiamiento, reestructura lo que es el Instituto Nacional del Cáncer, lo eleva a una categoría de rector y contralor y crea el Programa Nacional del Cáncer y él tiene que realmente separar la parte hospitalaria y llamarse Hospital Oncológico Nacional. En la parte genérica, doctor, en ese artículo 1 de esa ley, del 2018 creo que es, dice claramente que toda persona deberá tener una atención digna como enfermo de cáncer, ¿verdad? Y con todas las prerrogativas que eso requiere, ¿verdad? Totalmente. De hecho, en esa ley lo que hacemos es justamente aglutinar todas las fuentes de financiamiento y destinar al INCAN para que el INCAN tenga un cierto grado de autonomía, que lo vamos a implementar a partir del 2021, porque también ese fue un detalle importante. Habíamos logrado una UAF, o sea, una unidad de administración financiera para el INCAN, lo cual hace que pueda generar, manejar sus propios recursos, tanto financieros como infraestructura, recursos humanos y todo. Eso lo vamos a trabajar durante de aquí a lo que resta el año y comenzar en el 2021.
Y esa ley en particular que vos decís que el FONAR, que son fondos nacionales de recursos, son para enfermedades catastróficas. Catastróficas, correcto. Y que exigen que la Itaipú y la Yacyretá aporten casi 39 mil salarios mínimos y el Estado 19 mil. Entonces es mucho. Y es cierto, lo que vos decís es una buena alternativa, rediscutir un poco y bajar. Porque también la ley del FONASIDE se modificó. Si bien el 10% se destina a salud, de ese 10% como mínimo 40% se tiene que destinar al cáncer. O sea, de ese 10, de casi 40% ya tenés que llevar al cáncer. Y todo eso se hizo para crear un fondo. Y tanto es así que casi en el 2019 pasamos a incorporar otros 350 mil millones para la inversión en cáncer, que implica, aparte de comprar medicamentos, equipamientos, etcétera, etcétera, incorporar también recursos humanos. Y estamos creciendo. Con la administración Mazzoleni incorporamos ya casi 200 personas. Vamos a comprar dos aceleradores más, estos 9 medicamentos. Y seguimos trabajando más, 9 medicamentos más. O sea, de 42 vamos a tener 51 medicamentos más. Perdón, en total. En total. Sí, tengo que hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar un poco de la burocracia del Estado y también de la experiencia de los oncólogos ante tanta carencia. ¿Cómo hacen para lidiar con eso? Muchos me decían, estamos preocupados porque jurídicamente quizás algunos están desprotegidos también. Tiene diferentes aristas este problema. Sobre todo a Miguel, le vamos a dejar para que responda después al doctor, que el arma más importante, que lo dijo él, y fruto de nuestra investigación, es la prevención, que es la que hay que ver cómo se trabaja y qué se está haciendo, Andrés. Sí, señor. Escuchamos algo de VG's con Renan, Massachusetts. Eso le gusta a Carlos, doctor. Me doy cuenta por nuestra época. Sí. Especialmente para Amelia. Muy bien. Sí, ya se reportó, envió el mensaje correspondiente aprobando Massachusetts. Qué bien, qué bien. Muy ¿Es la bien. Época entonces? No, es la época y vivió en Massachusetts, en Estados Unidos. Entonces, por eso siente particularmente. Doctor, le habías hecho una pregunta al doctor Agüero. Sí, le hice una pregunta al doctor Agüero sobre el tema de la prevención, que él lo dijo una vez claramente con el tema de la prevención, que es el arma fundamental. Y tiro ya mi segunda pregunta para el viceministro. Declaraste, viceministro, ante un caso, una paciente que vino de Capucú, vino para hacerse su tratamiento y le pidieron una prueba de COVID previa. Y vos, imagínense, la prueba de COVID que tiene que esperar el resultado, la gente viene del interior con necesidad. Usted declaró clarísimamente que no hay ningún protocolo de que antes de iniciar la quimioterapia deba de hacerse un tratamiento, debe hacerse las pruebas de COVID. Las preguntas para que vayan respondiendo un poquitito. Bueno, adelante, doctor. Con respecto a lo que, al comentario que vengo haciendo, nosotros en realidad actualmente estamos en una situación bastante ambigua, porque por un lado ya tenemos el problema que son los pacientes con enfermedad avanzada a quienes tenemos que tratarlo. Es una inversión grande de dinero. Y por otro lado, tenemos que trabajar y se está trabajando en lo que sería la prevención de el diagnóstico precoz. El PRONAC está haciendo un trabajo ahora en Cordillera, ¿verdad?, con los test para HPV. También ya están por biología molecular, sangre oculta en heces para cáncer de colon. Y esas son herramientas muy importantes. Tal vez ahí también, no tal vez, ahí también tenemos que invertir, porque eso nos va a llevar a diagnósticos precoces. Entonces va a llegar el momento en que no vamos a tener tantas enfermedades en estadio avanzado. No es la regla, hay enfermedades que sí, lastimosamente, ya se diagnostican en estadios avanzados, claro. Pero si se hace un trabajo a la par de tratar ya los estadios avanzados, pero también prevenir con la... El resultado va a ser diferente. El resultado va a ser diferente, sí. Y tal vez a largo plazo la inversión que se tenga que hacer para tratar los pacientes sea menor. Claro, también hay muchos otros factores que influyen en los costos de los tratamientos, por el hecho de que, como mencioné, hay medicamentos que se utilizan
en determinadas situaciones dependiendo de la biología molecular de ese tumor. En el cáncer de mama específicamente hubo una concienciación bastante importante a nivel mundial últimamente. Sí, eso... ¿Dio resultado, doctor? ¿Da resultado? ¿Se ven los números en las estadísticas? Yo tengo 11 años y medio en el INCAM. Si bien estoy viendo todavía tumores muy voluminosos, estoy viendo en menos cantidad. O sea, está creando un impacto ya eso. Uh-huh. Obviamente, para que cree el impacto que todos queremos, van a pasar todavía unos años, pero no porque por eso vamos a dejar de, claro, de insistir, por supuesto, claro, y trabajar en la prevención, el diagnóstico precoz. Simplemente para hacer un cálculo de invirtiendo X cantidad en publicidad, en dar a conocer, en masificar la información de la prevención precoz, comparativamente de cuánto cuesta después, debe ser enorme la diferencia. Es una inversión que el Estado puede hacer y que le va a dar mucho rédito. Exactamente. Se va a ahorrar dinero más que rédito. Exactamente. Y que también no solamente va a tener impacto en lo que serían los costos, también va a tener impacto en la calidad de vida de ese paciente. Exacto. Acordemos que estas patologías, por la enfermedad en sí, sumado a los efectos adversos de los medicamentos, muchas veces es difícil que el paciente pueda llevar una vida normal, seguir trabajando. Todos esos factores hay que analizar. Yo pienso que las estrategias de prevención que se está trabajando, hay que insistir más, hay que darle más importancia también a eso, lo que no significa que nos vamos a olvidar de los que ya están con el problema que tenemos que solucionar. Exacto. Es algo muy importante eso. Celebro la noticia hoy de la inclusión de los medicamentos. Le pido disculpas al doctor Rolón, que vamos a seguir insistiendo con la inclusión de más, porque como dije, hay una lista esencial y tenemos que incluir una lista secundaria que son lo que van a recibir determinado grupo de pacientes, nada más, no toda la población de riesgo. Excelente. Doctor, finalmente, el tema burocrático. El otro día explicaba el doctor Batista de IPS, en IPS, por ejemplo, el 3% de los asegurados lleva el 90% de los recursos por este tema del cáncer. O sea, es verdaderamente... agota todos los recursos a cualquier nivel el tema del cáncer. Pero también daba un mensaje en el sentido de que no todas las licitaciones deberían tomarse de igual manera. Es decir, no es lo mismo comprar una rueda o un vehículo para el Estado que unos medicamentos con cáncer. Tiene que ser mucho más específico, tiene que opinar la gente entendida en la materia, y los procesos tienen que ser mucho más rápidos porque hay gente cuya vida depende de eso. ¿Hay forma de modificar, sí, ese sistema? Sí. Quisiera responder así brevemente, sí, a la pregunta que sí, me, claro, hizo, diciéndote que desde el punto de vista formal nosotros no recibimos todavía la validación o el pedido de validación de un protocolo, pero ellos están trabajando sobre un protocolo para controlar a los pacientes en el tema de COVID-19. Uh-huh. Y seguramente ellos van a terminar de pulir y después lo vamos a oficializar. Exacto. Es decir, nosotros no tenemos, en ese momento... La pregunta era concreta y la respuesta también, pero yo sé que ellos están trabajando. Exacto. Y en esta semana creo que se va a validar. Uh-huh. Por otro lado, el doctor Julio Mazzoleni fue muy claro respecto al tratamiento y a todo lo que tiene que ver con el cáncer. Uh-huh. Reducir al mínimo de lo que la ley te permite para aumentar al máximo la celeridad, que es lo más importante en el cáncer. Se puede. Nosotros, a raíz de toda esta cuestión de los amparos, hoy justamente revisamos el circuito. Y de unos 10 a 12 pasos que habitualmente se seguían, bajamos a otros 7 al principio. Y con todo lo que pudimos resumir, logramos bajar a 4. Pero hay uno que no se puede evitar, que es el hecho de que todos los medicamentos que se compran o cualquier cosa que se compra en el Estado tiene que pasar por un proceso de llamado. Bien, vamos a un corte brevísimo y seguimos volvemos para cerrar el programa.
Bien, nos queda solamente un tiempito para el cierre y agradecimiento a los doctores, al viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón Vicioso, al doctor Miguel Agüero, presidente de la Sociedad Paraguaya de Oncología. Muy amables por estar, creo que vamos a tener que repetir el programa, Enrique, y seguir hablando, tiene muchas aristas este tema. Así mismo, Andrés, un agradecimiento especial a los señores y como le dijimos a la secretaria de la asociación, este es un lugar para hablar del tema, en lo que podamos contribuir, este es el lugar donde siempre van a ser bienvenidos y para nosotros va a ser un honor poder compartir con la gente que tanto necesita. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Estaremos hasta el próximo miércoles entonces, cuando volvamos a tener Bocas del Tiempo. Hasta entonces. Hasta entonces.